compró unas prendas en Alibaba. Cuando le llegaron, de una pésima calidad. Ya sabemos cómo es China, o sea, comparando México con China, México, la calidad y la mano de obra es superior. E incluso se le pueden hacer la traducción al caballero, para que escuchen. Y llegó de mala calidad. Incluso en la corneta, en el programa de radio, entrevistaron a Elías Ayud. Y él dijo que compró unas cosas en internet en Alibaba y le salieron de pésima calidad. Hasta se lo cotorrearon porque dice, pues oye, eres un tipo multimillonario comprando en internet. Y él dijo, sí, para ver cómo es la calidad de la producción. Entonces, reitero mi pregunta. ¿Van a ver que tenga el logotipo de Hecho en México para diferenciarnos de nosotros, bueno, del resto del mundo? Voy a contestar tu pregunta en dos partes. La primera, sí es muy bueno, sí es muy importante, porque la plataforma de Alibaba es una plataforma de intercambio comercial B2B. Entonces, es muy importante que cuando se dé la conexión, porque lo que hace Alibaba es conectar. Las transacciones no las hace Alibaba. Alibaba conecta. Alibaba es un networking electrónico. Es un networking permanente, 24/7, los 365 días del año. Tú puedes entrar a Alibaba a las 3 de la mañana, revisar los productos que muchos oferentes están exponiendo, exhibiendo ahí sus productos. Bueno, entonces, si yo como comprador mexicano me interesa un producto chino, yo me conecto, que es el papel de Alibaba, con el vendedor. Y por supuesto, le pido unas muestras previas para conocer la calidad del producto. Si yo me aviento a pedir, sin conocer la calidad del producto, sí, un pedido ya de medio mayoreo, de mayoreo, pues ya es bajo mi responsabilidad, responsabilidad del comprador y responsabilidad del vendedor. Entonces, lo que hace Alibaba, Alibaba conecta, no vende Alibaba, Alibaba te conecta. ¿Con quién? Yo, por ejemplo, que practico algún deporte, el pádel o el squash, un amigo compra las pelotas de pádel al mayoreo y las revende al menudeo. Pero él, por supuesto, que primero las probó y después ya pidió. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco a conocer cómo se ofrecen los productos a través de Alibaba. ¿Sí? Ahora, esa es una primera respuesta. ¿Sí? Una primera respuesta. La segunda respuesta es, nosotros tenemos una gran relación con el Consejo Mexicano de la Comunicación. Es el gran creador de la frase, lo hecho en México está bien hecho. Hemos hecho un sinnúmero de campañas con el Consejo Mexicano de la Comunicación para fortalecer a las empresas mexicanas y que éstas produzcan calidad en todos sus productos. Entonces, eso sería para responder la segunda pregunta. Yo creo que México, que hoy se ha convertido en el principal proveedor de la más importante economía del mundo. Ya México es el principal exportador de productos a Estados Unidos, superando a la misma China. Y en automóviles, superando a Japón. Entonces, creo que México está entrando en una dinámica de competitividad que la obliga a mejorar permanentemente la calidad de sus productos. Entonces yo te contestaría así, en estas dos partes, pero también creo que la parte de la capacitación que vamos a ofrecer Canacintra, Alibaba y Sedeco es precisamente aprender a comprar a través de la plataforma. Just let me take one minute to answer this question. Of course, don't worry. Yeah.
Nos está precisando que Alibaba.com en esta plataforma en particular no es como AliExpress. Este Alibaba.com es un B2B de negocio a negocio. Ellos establecen parámetros de calidad, de cantidad, aspecto, logística, en los que se pueden especificar tanto de la parte compradora como de la parte proveedora para definir aspectos críticos que sean necesarios en el encadenamiento productivo de las materias que se necesitan, ya sean materias primas, piezas o diferentes elementos para complementar las operaciones de manufactura. Y AliExpress es un marketplace donde los consumidores pueden comprar productos. Claro. Sí. Ahora, ahí precisamente, el costo de inscripción es $499. ¿Y aparte, sobre venta, van a cobrar una comisión? No comisión. Ah, ok, porque Amazon, eBay, Mercado Libre, que venden ya toda esta industria, porque yo he comprado cosas industriales ahí, te cobran una comisión pequeña del 3%, 4% y más, uno paga los impuestos, ¿no? Entonces, lo que vendan no les van a pedir ni un centavo a ustedes. O sea, si yo vendo, o el que vende en granes, vende $3 millones, él nada más va a pagar $499 y no va a pagar ni una comisión por la venta de $1 millón. Correcto. Exacto. Okay. La belleza. Perfecto. Volvemos al tema de del respaldo. Yo vi, por ejemplo, ventas de motos al mayoreo y tenían, incluso yo los acusé en Facebook de publicidad de fake, de publicidad engañosa. Decían las motos costaban $4,000. Y ahí va uno a la página, si eran $4,000 más las exportaciones, bla, 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 y ya el precio se disparaba a $200,000. O sea, era un gancho de engaño. ¿Cómo van a cuidar eso? O sea, que den el precio verdadero y no que estén jugando con ese engaño. Porque ¿qué les digo, yo lo vi en, también estas de Alibaba y AliExpress, yo las vi, las he visto. Yo personalmente le puse ahí en Facebook publicidad engañosa. Hola, señor. Pero me voy respondiendo a sus preguntas. Soy Alex, soy el secuela de Asociación de Estrategias para Alibaba.com. Entonces, como el Steven se explicó, la diferencia entre el negocio de B2C y B2B es totalmente diferente. Entonces, en su caso, creemos que para las empresas es muy importante que hagan sus tareas de entender cuáles son las requerimientos que necesita. Se puede negociar con las empresas, con los proveedores, qué quieres y qué tipo de calidad, qué tipo de productos, y todo eso se puede ser negociado entre el comprador y el proveedor. Entonces, es total diferente experiencia como un consumidor que se compra en un plataforma de marketplace. Y ya para concluir, para dejar a los demás, perdón, una disculpa. Yo me acuerdo cuando yo era coeditor de negocios allí en Otimex, en esa época trajeron las primeras motos chinas, todavía no llegaban las de Itálica, llegaban otras chinas. Ahí fueron Jimmy Lee y Susan Chong, viejos conocidos aquí en México, los que trajeron todo eso. Y nunca dieron un respaldo, fue un fracaso eso, porque al final de cuentas todas esas motos se quedaron tiradas a la basura, porque nunca trajeron un respaldo. ¿Cómo va a cuidar Alibaba que el proveedor va a respaldar lo que está vendiendo en materia de pues, refacciones y garantías? Gracias. Y una breve respuesta para eso es, en nuestra plataforma todos los vendedores entran en un proceso de verificación. Y entonces la empresa que quiere vender se puede ser verificado que es una empresa, ¿cómo se dice? Registrado, certificado. Y ese es el modelo que podemos garantizar la calidad de esos proveedores en esa plataforma. Entonces tenemos todos esos pasos para confirmar y dar para los compradores el mejor proveedores que podemos atraer dentro de la plataforma, especialmente aquí en México. Como se dice, nuestro foco el enfoque también es traer todas las empresas hechas en México dentro de la plataforma para vender para el mundo entero.